تأكد. أيوه. طب أنت مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Unos jóvenes al ir en su auto visualizan algo extraño detrás de un pilar. Al bajar a revisar de lo que se trata, lo que registran es impactante. Vamos a verlo. Can I grab a cigarette? Are they in there? What? I mean, what the hell is that right there? What, where? By the column right there. You see that? Shit, man, let's go back. Come on. I'm not messing with that. Come on. Get the fuck out of here. Nuestra seguidora Scarlett de Torreón, Coahuila, nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una de sus primas fue a dar un paseo a un parque por la noche. Al sacarse una selfie, detrás de ella aparece algo sumamente escalofriante. Este es el documento. Carlos Muñoz nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en un viaje que hizo hacia Estados Unidos le sacó una foto a su hermano cuando dibujó una cara sobre la nieve que se encontraba en el cofre de un auto. Al revisarla se dio cuenta que algo aterrador estaba junto a él. Vamos a ver lo que registró. Cristian y familia nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en su última reunión de fin de año se sacaron una foto familiar. ¿Cuál fue su asombro que entre ellos salió un extraño ser que simplemente es impactante? Vamos a verlo.
En una exploración urbana a una casa abandonada en obra negra, el explorador registra un niño fantasma que es simplemente impresionante. Este es el documento. That kid. Hey, yo. طبين تميم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متأكد يا إخوان وكان موجود. متأكد. هيو. طب أنت مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متأكد يا إخوان وكان موجود. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.